Hoy, mami había llevado a Cayu y a Rosy al oculista a hacerse un examen de la vista. Mami, ¿por qué la gente usa espejuelos? Los espejuelos tienen lentes especiales que ayudan a ver mejor. ¿Necesito espejuelos? Bueno, por eso estamos aquí, Cayu. El oculista va a revisarte los ojos con unos exámenes. A Cayu no le gustó la idea de que le examinaran los ojos. Hola, ustedes deben ser Cayu y Rosy. Yo soy el oculista. Mi trabajo es examinarlos y ver si necesitan espejuelos. ¿Qué tipo de examen? Bien, Cayu, es divertido. Vengan, entren y les muestro. ¿Por qué no te sientas, Cayu? ¿Qué son esos? Estos son unos lentes especiales que usamos para evaluar la vista. Si tienes problemas para ver, puedo cambiar el lente así. ¡Wow! ¡Todo se ve borroso! ¿Qué tal ahora? Sí, se ve mucho mejor. Bien, Cayu. Voy a mostrarte algunas letras y tienes que decirme cuáles son. Es una M. Muy bien. ¿Sabes alguna palabra que empiece con la letra M? Manzana. Manzana. Estás correcto. ¿Y esta letra? Es una Z. Zanahoria. ¡Excelente! Mami, dices que las frutas son buenas para la vista. ¡Correcto! Comer frutas y vegetales es muy importante para mantener la salud de nuestros ojos. Cayu pensó que examinarse la vista era divertido. ¡Listo, Rosy! ¡Ahora es tu turno! Cayu notó que Rosy se veía un poco nerviosa. No te preocupes. ¡Es divertido! Bien, Rosy. ¿Puedes decirme qué hay en esta foto? ¡Excelente! ¿Y en esta? ¡Miau! ¡Así es! Bien, creo que ya está bueno de exámenes. ¿Por qué no van a ver los espejuelos mientras yo miro los resultados? Mami, Cayu y Rosy vieron una gran variedad de espejuelos. ¿Qué tal estas? ¡Mami! Estas son muy grandes. Me veo gracioso. Bueno, ¿y qué tal estas? Estas están bien. Imagino que un astronauta las usaría. Buenas noticias, Cayu. Ambos salieron muy bien de la vista. Ni tú ni Rosy necesitan espejuelos. Oh, pero yo quería estos espejuelos. Aquí tienes. Puedes usar estos cuando quieras. ¡Chévere! ¡Gracias! Cayu estaba contento de ver bien, pero estaba más feliz de poder llevarse sus espejuelos de astronauta.
Hoy era el cumpleaños de Leo, y él había invitado a Caillou a su fiesta. Buenos días, Caillou. Es hora de levantarse. Tenemos que prepararnos para la fiesta. ¡Es hoy! Sí, vamos arriba. Le prometí a la mamá de Leo que le haríamos un pastel de cumpleaños. Mami había sacado todas las cosas que necesitaban para prepararle el pastel a Leo. Ok, Caillou. Voy a leer la receta y tú puedes poner los ingredientes en el tazón. ¡Listo! Lo primero que necesitamos es un poco de azúcar y harina. Caillou encontró el azúcar y la harina y los echó en el tazón. Ya. ¿Y ahora? Ahora necesitamos mantequilla. ¡Oh, aquí está! Ahora necesitamos algunos huevos. Déjame ayudarte. Se puede ser un desastre si no tenemos cuidado con los huevos. Caillou observó a Mami tomar los huevos y con cuidado romperlos y echarlos en el tazón. ¿Puedo echar uno? ¡Claro! Caillou tomó el huevo y lo golpeó contra la orilla del tazón. ¡Hey! ¡No funcionó! Hazlo un poco más fuerte, Caillou. ¡Ups! ¡Se me derramó! Está bien, Caillou. Requiere algo de práctica. Caillou observó mientras Mami movía la mezcla. Se veía muy delicioso. ¿Puedo darme la cuchara? ¡Se ve tan rico! Mientras esperamos a que se hornee el pastel, podemos ir a ponerte el disfraz. Caillou y Mami llegaron a la fiesta. Todos se veían muy graciosos con sus disfraces. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Cumpleaños! ¡Gracias! ¡Qué chulo tu disfraz de astronauta! ¡Gracias! Tu disfraz de caballero está muy chido también. ¿Quieres darle a Leo su regalo, Caillou? ¡Mira, Leo! Te horneé un pastel para tu cumpleaños. Lo decoré yo solo. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Gracias, Caillou! Era hora de que Leo soplara las velas de cumpleaños. ¡Pide un deseo, Leo! ¡Gracias por el pastel, Caillou! ¡Es el mejor pastel del mundo! Caillou estaba muy contento de estar en el cumpleaños de Leo y estaba feliz de comer del delicioso pastel que él y su mami habían preparado. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. Mira. ¿Ves? Regla número uno, no correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento, solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver.
Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. ¡Me dio miedo! Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día nado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Caillou! ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo vi a esos niños correr por allí. Es contra las reglas. ¡Correcto! Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou, lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Hoy, mami y papi han llevado a Caillou y a Rosie a dar un paseo muy especial en el zoológico. ¡Ya llegamos! Caillou miró el mapa del zoológico. Allí vio muchas fotos de diferentes animales. ¿Cuáles animales quieres ir a ver primero, Caillou? Ahora vamos a ver el elefante. ¡Excelente, Caillou! ¿Dónde está mami? Caillou estaba buscando al elefante, pero no lo veía. ¡Ahí está! A Caillou le gustó el elefante. En especial, le gustó el ruido que hacía. ¿Puede ser nuestra mascota? No creo que tengamos espacio en la casa para un elefante, Caillou. Son muy grandes.
¡Mira! ¡Los leones están durmiendo! ¿Quieres tomarte una foto, Caillou? Sí, por favor. ¡Dizzy! ¡Ayuda! No te preocupes, Caillou. Es solo un bebé. Creo que quiere jugar contigo. ¡Lo hice! Hola, me llamo Linda. ¿Cómo te llamas? Soy Caillou. Y esta es mi hermana Rosie. Hola, Caillou. Hola, Rosie. ¿Les gustaría venir a alimentar los monos conmigo? Sí, por favor. Caillou estaba muy emocionado. Nunca había alimentado a un mono. A estos monos les encanta comer frutas y vegetales. ¿Qué tal si tú y Rosie ponen algunas allí? ¡Mira! ¡Se los están comiendo! ¡Hey! ¡Mi gorro! ¡Moño! También les encanta jugar. Caillou, baja de ese árbol. Tenemos que irnos a casa. Estoy aquí, papi. Ese es un mono. Oh, aquí está, Caillou. ¡Mira lo que encontré, Caillou! ¡Es un elefante! Este es del tamaño perfecto para venir con nosotros. A Caillou le encantó pasar el día en el zoológico y estaba feliz de poderse llevar su propio elefante a casa.